Bueno, con este programa iniciamos el ciclo 2012 del viejo tren Quilauquén, del cual se han visto en las últimas noches por Canal 12 algunos programas del año pasado. Y siempre con la compañía de Diego, de Javier y de Gonzalo, estoy dispuesto a albergar recuerdos, a volver a la nostalgia de un tiempo que se fue, hablando de cosas del viejo tren Quilauquén que nos unen en la historia. Y hoy vamos a hablar de las plazas de tren Quilauquén. Estamos ubicados en una de las plazas especiales que tiene la ciudad, la Plaza Francia, pero esta plaza no nació con la ciudad, con el diagrama oficial que hizo el coronel polaco ingeniero Jordán Wysocki, que diagramó una sola plaza para tren Quilauquén, que fue la plaza principal de la ciudad, bautizada en el año 1891 como Plaza General Villegas, en homenaje al fundador de tren Quilauquén. La plaza, en los momentos iniciales de tren Quilauquén, cuando solamente estaba la comandancia de la División Norte y algún otro edificio militar, estaba sembrada de alfalfa. Qué cosa curiosa, ¿verdad? Luego vino el alumbrado público, vinieron otras instalaciones, los bancos, las plantas, los árboles, y una rotonda que estaba en la parte central de la plaza, que usted debe recordar, señor. Yo era bastante chico cuando estaba la rotonda, pero la recuerdo, donde la vieja banda municipal que dirigía don Luis Perego efectuaba los días feriados alguna retreta con piezas, con marchas militares, que eran seguidas por numerosa concurrencia que aplaudía la actuación de los músicos en esa rotonda. En el año 1948, la Plaza General Villegas cambió de nombre. Se le denominó Plaza San Martín. Ya Villegas tenía su homenaje con el bulevar principal y en consecuencia se le dio el nombre del padre de la patria a la plaza principal de tren Quilauquén. Ya había aparecido por entonces el ingeniero Eduardo Moreno, que hizo sobre el plano de Wysocki una traza definitiva de la ciudad con las calles anchas, con los bulevares y con un radio de 10 cuadras por lado que forman lo que yo he llamado alguna vez el cuadrado mágico de la ciudad, e instaló 4 plazas en las esquinas de ese cuadrado mágico y llevaron los nombres de Plaza Italia, donde la sociedad italiana donó el monumento a Belgrano, un busto a Belgrano, y donde durante muchos años los chicos de tren Quilauquén, porque yo también he sido chico, con el guardapolvo gris del Colegio Politécnico, los otros con el blanco de las escuelas del Estado, íbamos el 20 de junio junto al busto a Belgrano a homenajear el Día de la Bandera, el 20 de junio. Esa fue la Plaza Italia. Luego a otra se la bautizó con el nombre de Plaza Francia, hoy dedicado a la recordación de los derechos humanos y a la recordación también de una etapa negra de la historia argentina que esperemos no vuelva nunca más, la Plaza Francia. A otra plaza se la denominó Plaza España, que está contigua al Parque Municipal, donde existe como característica principal el Rincón de los Poetas, por aquella anécdota donde la poetisa mayor de tren Quilauquén, Ñusta de Piorno, escribió aquellos versos que decían que había plantado un árbol cuando era niña, y entonces junto a los árboles viejos de la Plaza España se hizo el Rincón de los Poetas, un lugar muy visitado y que yo recomiendo porque trae la evocación de los viejos poetas de tren Quilauquén y de los nuevos también. Y me queda para el final la Plaza Inglaterra, que está instalada frente al Instituto Nuestra Señora del Rosario. La Plaza Inglaterra, que luego se le llamó Británica, porque claro, Inglaterra la limitaba a los habitantes de lo que es Inglaterra, y Gran Bretaña es un concepto superador porque abarca Escocia, Irlanda del Norte y otros lugares donde también había inmigrantes. Durante la Guerra de Malvinas hubo algún proyecto para cambiar el nombre, para eliminarle ese británico y ponerle otro nombre argentino, pero no prosperó. Yo creo que más allá de las diferencias que tenemos con Inglaterra, mantener el nombre de un lugar geográfico de la ciudad es importante. Luego fueron surgiendo otras plazas en tren Quilauquén. Sería muy largo enumerarlas porque los nuevos barrios trajeron a la ciudad
nuevos lugares de esparcimiento para los vecinos y así fueron floreciendo en los últimos años plazas en la periferia de la ciudad. Pero yo quiero significar hoy estas cinco plazas, la Plaza Villegas y las plazas que recuerdan a las cuatro más importantes corrientes inmigratorias que tuvo Trenquelauco. Esa Plaza Villegas, hoy Plaza San Martín, que guarda en su entorno un retoño del pino de San Lorenzo, instalado allí en la década del 40, en homenaje a San Martín, precisamente. El monumento a San Martín en el centro, que fue inaugurado en el año 1952 y construido en homenaje al general San Martín al cumplirse en 1950, en esos años, un nuevo aniversario de su desaparición física. Las plazas en Trenquelauquen tienen un concepto distinto a las plazas que tienen en Europa, donde las plazas en Europa son generalmente pavimentadas, es decir, no hay plantas. Aquí, en Trenquelauquen, tienen más el concepto de parque con frondosas arboledas que le permiten a los ciudadanos de Trenquelauquen pasar un momento de esparcimiento, a los chicos jugar y tener de alguna manera el esparcimiento ese del cual hablamos. Me olvidaba significar que en la Plaza Inglaterra o Plaza Británica hay un monumento que hoy creo que está desaparecido, donde había una cruz, que era la cruz del misionero, en homenaje a una misión que cumplió la Iglesia Católica ya hace muchos años. Y era el lugar, esa Plaza Inglaterra o Plaza Británica, donde Pedro B. Palacios Almafuerte llevaba a sus alumnos a pasear, a tener un momento de esparcimiento, de diversión allí en la Plaza Inglaterra. En fin, recuerdos muy entrañables nos unen a las plazas de Trenquelauquen que hoy contemplamos con tanto orgullo los habitantes de esta hermosa ciudad. Julio Jonas, abogado. Nací en Trenquelauquen el 2 de octubre de 1945, así que es fácil sacar la cuenta de la edad que tengo. El acontecimiento del que me tocó presenciar, yo era muy joven, tenía 15 años, cursaba en ese momento cuarto año en el Colegio Nacional de Trenquelauquen y era el 28 de julio del año 1961. Ese día visitaba la ciudad de Trenquelauquen un presidente constitucional, un presidente electo por los argentinos, que era el doctor Arturo Frondizi, y el motivo de esa visita era la firma de los contratos para reiniciar o culminar las obras de la Ruta 33. Pero previamente había estado en Santa Rosa inaugurando la Ruta 5 pavimentada hasta esa ciudad. Ese acto se realizó en la Plaza San Martín. Concurrimos varias delegaciones de estudiantes, tengo por supuesto, no recuerdo otra cosa que la imagen de que era significativo, porque no era frecuente, en ese momento no teníamos ni la imagen de la televisión. Era por supuesto un hecho extraordinario poder ver un presidente de la nación, en ese caso acompañado por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que era Oscar Alente. Estaba por supuesto el intendente de Trenquelauquen, el señor Tito Viñó, otras autoridades municipales, y estaba también el diputado provincial, que en ese momento residía en Trenquelauquen, el doctor Aldo Horacio Camisi. Esas eran las autoridades del palco, y bueno, recuerdo, tengo esta imagen. Quiso, digamos, la vida política en la que uno después empezó a incursionar, al poco tiempo yo me fui a estudiar a Buenos Aires, y empecé a relacionarme con lo que se llamaron Ateneos o Centros Desarrollistas. En el año 1966 se introduce después del derrocamiento de Frondizi. Si se quiere, podemos hacer una pequeña referencia. Frondizi viene, como dije, en julio de 1961 y pocos meses después era depuesto por las Fuerzas Armadas. En todo caso, después me refiero así brevemente a esto. Después de un interregno constitucional de un presidente provisional, se vuelven a haber elecciones en el país en el 62. Y se elige a la fórmula Illia para gobernar el país hasta el 66, que vuelve a ser derrocado por otro golpe militar. Voy a mencionar simplemente las otras dos ocasiones en las que estuvo también el presidente Frondizi, ya no como presidente, obviamente, en nuestra ciudad.
Y en el 1972, en esa ocasión visitó Frondizi, el doctor Frondizi Trenkelauken, y hubo un acto muy importante en el Hotel Trenkelauken, en el viejo restaurante del Hotel Trenkelauken. Bueno, yo participé, ya en ese momento tenía una afinidad con las ideas del desarrollismo, así que recuerdo perfectamente esa visita. Y hubo otra segunda oportunidad, 10 años más tarde, en el 83, cuando volvía a llamarse a elecciones después de otro interregno militar, y en ese caso vino el doctor Frondizi, estuvo acá enfrente, en el Hotel Payagüe, era ya presentando lo que iba a ser la fórmula del MIG en ese momento, que era Frigerio Salonia, que fue la que yo acompañé en esa oportunidad como candidato a intendente en el orden local. Estas son, digamos así, un poco dos referencias a propósito de aquel primer acontecimiento que ocurrió hace ya ni más ni menos que 51 años, como dije, en julio de 1961. Hay un dato curioso, si se quiere, y esto tiene que ver con un tema que hoy es primera página, primera plana de los diarios y de los medios de comunicación, que es este proceso de expropiación de la empresa YPF que lleva adelante el gobierno nacional. ¿Cuál es el dato curioso y por qué lo relaciono con Frondizi? La isla Martín García, que está sobre el río de la Plata, pero en jurisdicción del territorio argentino, hay una base militar y un centro de, posiblemente un lugar de detención. Cuando es derrocado Yrigoyen, después del golpe del 6 de septiembre de 1931, las Fuerzas Armadas lo llevan a Martín García. Después, antes de ser presidente, General Perón era secretario de Trabajo y Previsión y se lo lleva detenido a la isla Martín García. Eso produce aquel hecho histórico que fue la jornada del 17 de octubre, donde la gente, digamos, vinculada no era el peronismo en ese momento, se desplaza hacia la Plaza de Mayo y provoca que se libera a Perón y entonces queda como registro histórico el 17 de octubre de 1945, cuando se lo libera a Perón de ese. Y por último, cuando es derrocado Frondizi, el 29 de marzo de 1962, se cumplieron ahora hace 50 años, hace unos pocos días, también lo trasladan en la madrugada de ese 29 de marzo, es trasladado a la isla Martín García. Y entonces, con las iniciales de estos tres apellidos, Yrigoyen, Perón, Frondizi, hizo que esa isla se la denominara así, la isla YPF. Cuando Frondizi asume el gobierno, el 1 de mayo de 1958, da un discurso donde establece cuál va a ser su proyecto de gobierno, cuáles son las medidas que él va a propiciar. Y él tenía un esquema muy claro, un país para superar la etapa de la producción primaria de carnes y cereales, que era lo que nos caracterizaba, decía hay que avanzar a la producción de petróleo, al autoabastecimiento del petróleo, al autoabastecimiento de siderurgia, o sea, de producción de acero, a la industria petroquímica, caminos y comunicaciones. Esta fue un poco el objetivo que se trazó. Un país no puede pasar una etapa de desarrollo, de crecimiento, no de crecimiento, de desarrollo realmente, sino es a partir de cumplir estas metas. Y en poco más de 2 años logró el autoabastecimiento del petróleo, el autoabastecimiento de acero que el país necesitaba para su industria, para su construcción, y instaló la primera planta petroquímica de Latinoamérica. Pero lo que motiva la caída de Frondizi, en mi opinión y mi visión, es precisamente lo que ocurrió pocos meses después de esa visita que nos hacíamos referencia. En el país hubo elecciones para gobernadores en marzo de 1962. ¿Y qué ocurre? Uno de los compromisos que había asumido Frondizi, que recibió el apoyo del electorado peronista, el peronismo estaba proscripto en las elecciones del 58, era devolver de alguna manera la posibilidad de que el peronismo se expresara. No en este caso a través de un partido que se llamara peronista o justicialista, pero sí creo que se denominó Unión Popular. Y las elecciones eran un punto clave porque si Unión Popular
que triunfaba en esas elecciones, y fundamentalmente en algunas provincias, como en la provincia de Buenos Aires, esto iba a provocar que los tantos planteos que había tenido Frondizi durante su gobierno, 38 planteos militares, esta vez no aceptaran la posibilidad de que volviera a instalarse un gobierno peronista en la provincia de Buenos Aires. Bueno, se producen las elecciones, la UPI hizo una muy buena elección, ganó en 5 provincias, pero perdió en la provincia de Buenos Aires. Y donde la fórmula Framini-Anglada, que era la fórmula de este partido, y Framini era de extracción gremial, derrota a la fórmula que propiciaba la UPI, que era Acuña-Zubiri. Este hecho determinó que Frondizi, por decisión propia, yo conozco porque he leído lo que ocurrió, a quienes han escrito lo que ocurrió en esos días desde adentro del gobierno, algunos insistían en que debía mantener, debía concluir la gobernación de Allende y entregar las autoridades a Framini. Frondizi tomó la decisión de intervenir la provincia de Buenos Aires. Él siempre dijo, cuando se lo preguntamos, tuvimos más de una ocasión de conversar con él, así en distintas reuniones, y preguntarle por qué había tomado la decisión. ¿Por qué tomó una decisión que muchos considerábamos que había sido tal vez errónea? Y él dijo que tenía muy claro que si se instalaba un gobierno, este gobierno, en la provincia de Buenos Aires, él tenía sectores de las Fuerzas Armadas que le iban a ser leales. Pero sabía que había otros que no iban a transigir con esta posibilidad y que esto iba a producir derramamiento de sangre. Y eso lo llevó a decretar la intervención de la provincia de Buenos Aires. Bueno, estamos en la entrada a Trenquelauquen, esa entrada tan clásica que le da la bienvenida a tantos visitantes que felizmente tenemos. Que dice Trenquelauquen, letras grandes, y al costado Historia y Progreso, indicando que Trenquelauquen es un lugar histórico con largas tradiciones, y también está afincado, está subordinado y basado en el progreso y el trabajo de su gente. Pero Trenquelauquen, al igual que todas las ciudades del mundo, guarda para sus habitantes un patronímico, un nombre, un calificativo. Así tenemos, en el plano nacional, tenemos a los porteños por los habitantes de Buenos Aires, porque el término bonaerense se ha reservado para los provincianos, para los habitantes de la provincia. Y tenemos en nuestra zona, para no irnos tan lejos, a Madrid con los madridenses o los madrileños, en nuestra zona, digo, tenemos los nombres que les dan a los habitantes de los pueblos, como por ejemplo en 30 de agosto, treintenses o treintagostenses, en Beruti los berutenses, en Pelegrini los pelegrinenses, y para cambiar un poco, en Lincoln le dicen los linqueños. ¿Cómo nos llaman a los trenquelauquenses? Ese es el nombre más aceptado. Y durante muchos años se les llamó trenquelauquenses, así a secas, a los habitantes de Trenquelauquen, un término que ha quedado afincado ya y que nos conocen por ese nombre. Pero ha habido otros nombres con los cuales se ha bautizado a los habitantes de Trenquelauquen. El historiador local, don José F. Mayo, cambió la partícula C trenquelauquense por che, para darle un toque mapuche, porque che significa habitante de. Entonces nos empezó a llamar trenquelauquenches, trenquelauquenches. Y ese apelativo hizo su camino también. Hubo otros que nos llamaron de otra manera. Nos llamaron trenquelauquinos, entre ellos el famoso periodista Luis Ciuto, más conocido como Diego Lucero. Tiene un trabajo que habla sobre Nolo Ferreira y dice trenquelauquino. Y ese mismo nombre, trenquelauquino, ese apodo, lo usó el teniente general Juan Carlos Onganía en su visita a Trenquelauquen, en un acto que hubo en la rural, nos llamó trenquelauquinos, el presidente de facto. Y por ahí he visto también el apodo de trenquelauqueños. Y hay otro nombre con el que también se nos identificó, del cual fue autor José Corrado. ¿Quién es José Corrado?
es un inspirado autor de temas folclóricos y alguna vez, escuche bien, alguna vez fue ilustrador de zapatos en Trenquelauque. Luego se radicó en Bahía Blanca, se dedicó al folclore y fue un inspirado poeta que tiene, entre otros temas, uno que se llama Zanja de Alsina, que es un triunfo que tocan muchos conjuntos folclóricos. Y él en uno de sus trabajos nos llamó trenqueños. Así que tenemos para elegir trenquelauquenses, trenquelauquenches, trenquelauquinos, trenqueños, trenquelauqueños. Bueno, la variedad le da para todos los gustos. Yo me inclino por el nombre de trenquelauquense, que es el que todos usamos, o si queremos, en homenaje a la sapiencia histórica de José F. Mayo, decir trenquelauquenche. Ese podría ser el otro nombre, ¿eh? Esa es la manera como nos conocen, nos identifican o nos han identificado a lo largo del tiempo tantas personas.